Si te dan la posibilidad de pintar una pared que está en blanco, ¿qué pintarías en ella? La respuesta fue que no pintaría lo que mi corazón diga, pintaría lo que siento en ese momento. Hoy puedo pintar un parque lleno de personas, niños jugando, plantas de muchos colores y un cielo lleno de nubes. Algo hermoso. ¿Cómo sé que el día de mañana no pintaré el rostro de mi madre en él? Porque la amo y me ha dado todo. Y no, no estoy hablando solo de cosas materiales. Otro día tal vez, no sé, dibujo un carro yendo por la carretera, reflejando en ello mis ganas de salir de este lugar. Y no, no me refiero a estas cuatro paredes. La mente es el mejor aliado del ser humano y a su vez el peor enemigo que puede tener. No estoy hablándote desde el fondo de mi corazón, pero tampoco te estoy diciendo lo que le diría a cualquiera. ¿Cómo era la frase? La vida es una cuerda y no soy buen equilibrista. ¿Estoy bien o estoy mal? No lo sabré. ¿O sí? ¿Sabré que lo sabré o no lo sabré nunca? Me siento solo, pero no lo estoy. Entonces, ¿por qué me siento solo? Claro, tengo la respuesta. No es lo mismo estar solo que sentirte solo. Entonces eso de saber si estoy bien o mal, ¿ya lo sé? No lo sé. Hubo un punto en mi vida en el que sentí que ya no podría subir más. Era interminable ese pensamiento, creer que estoy haciendo todo mal y que no sirvo para otra cosa que no sea perder lo que más me importa. Pero claro, solo fue un punto de mi vida. ¿No? Si la vida es una cuerda, ¿por qué no tenemos una que no sea tan delgada? ¿O será que cada quien ve la cuerda de manera diferente? Tantas preguntas sin respuesta, pero un día las tendré, entonces, ¿tengo la respuesta o no? ¿Quién eres? Persona cuyo rostro veo familiar, pero no reconozco. Ah, solo soy yo. Solo soy yo. Siento que lo perdí todo, pero ¿qué es mi todo? Tú, persona hermosa a la que encuentro como refugio cuando me siento mal y que al mismo tiempo es el causante de mis días más felices. Aún estás conmigo y te agradezco eternamente. Madre, tú que me has dado hasta el último segundo de tu día para mejorar todo en mi vida, aún estás conmigo y me siento el más afortunado. Queridos amigos, hermanos, son aquel nido de consejos que no pido, pero sé que necesito. Aquel nido al cual acudo para poder divertirme y aprender aún más. Gracias por seguir aquí. Le agradezco el tiempo por mantenerlos en mi vida. André, ¿qué perdiste? André, ¿por qué me hablas como si no me conocieras? Perdón, es que siento que te perdí a ti. No lo creo. ¿Por? Porque aún estoy contigo. Bueno, ¿cómo están? Sean bienvenidos, ¿no?, a un nuevo video, aunque prácticamente ya terminó. Síganme en Instagram, ¿no? Dale like al video, no sé. Pero bueno, ¿qué les voy a decir? Este video salió desde el fondo de mi corazón, o desde el fondo de mis pensamientos, porque realmente es una carta, ¿sabes? Que escribí yo, es algo que yo escribí por cosas que me han pasado en los últimos meses, cosas que he vivido y que pues gracias a no sé qué chingados y gracias a Dios hoy en día ya no vivo o vivo muy poco. Realmente tengo, no sé, como esa pequeña incertidumbre todavía. Si vieron el video, le pusieron mucha atención a cada uno de los detalles. La neta que lo agradezco bastante porque trabajé mucho en este video, por decirlo así, o no mucho, pero pues más que un video normal, habitual de mi canal, sí trabajé bastante. Entonces, esta parte del video más que nada es para agradecer a cada una de las personas que están esperando constantemente a que suba video. Últimamente en Instagram he estado inactivo, llevo una semana sin subir nada, porque estaba esperando, estaba, por decirlo así, entre comillas, trabajando en este video para hacerlo, subirlo y que cuando lo subiese, pues subiera una historia otra vez o regresara en Instagram anunciando este video. Y quiero dejar algo muy, muy bien en claro, y es que este video, a comparación de otros, no busco hacer como pensar o reflexionar a la persona que lo mire.
Es algo única y exclusivamente basado en mí, ¿sabes? En mis pensamientos. Si yo ayudo a alguien a pensar mejor en algo, o si le abro, no sé, como los ojos, la mente a alguien por unos segundos y diga, ah, no mames, qué buena frase, lo que sea, yo la verdad que me siento muy a gusto con eso, pero sí quiero dejar muy bien en claro que es más que nada basado en mí, ¿sabes? Algo que quería hacer por mí y más que otra cosa también como decírselo a ustedes, ¿sabes? Compartirlo con ustedes más que nada. Entonces, bueno, ¿qué más puedo decir? Dale like al video, suscríbete, activa la campanita que es muy importante porque esa madre pues no sirve de adorno, o sea, sirve para algo, actívala. Y no sé, sígueme en Instagram, en Twitter si quieres seguirme. Tengo un YouTube morado por si también quieres darle follow, lo que sea. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Espero que les haya gustado el video. Y yo qué sé, coman frutas y verduras.